Tenos. Y bienvenidos a Wombo Combos. En el día de hoy vamos a Wombo Combear con Mesa. Eh, bueno, ya sabéis, Mesa, la, la Ultimate se beneficia de, de, su, de su secundaria. Entonces, en, en Mesa, pues llevo amplificador de pistola para aprovecharme de esto. Y como veis, pues llevo eh, algo de duración, llevo bastante eficiencia para que me dure la ulti. Llevo fuerza de poder para potenciar la ulti. Y prescindo un poco del, del alcance. En cuanto a la build, llevo la build de las. ¿A que estileto? Que ya, ya conocemos, pero por ejemplo, vamos a hacer un cambio. Y vamos a cambiar. Eh, munición de pistola Prime la vamos a cambiar por otra. O sea, por ejemplo, vamos a poner más daño. Ponemos carga incendiaria Prime, por ejemplo, ¿de acuerdo? Para tener otro daño. O incluso podríamos a lo mejor probar a reforzar el. Pues vamos, a, vamos a probar a reforzar el corrosivo, ¿no? Vamos a probar a reforzar el corrosivo mejor tenemos munición patógena pues nos toca eh... ¿Dónde estabas el eléctrico convulsión, aquí, vamos a reforzar el corrosivo para no preocuparnos de la munición simplemente para ultimear vamos a ver, vamos a simular vamos a pillar energía acabamos con las cúpulas de los eximus y empezamos a darle los cuatro. Y bueno, ya veis, ya habéis visto, esto es lo, lo que hay. Lo que hay con nuestra querida amiga mesa. Vamos ahora a hacer otra prueba, porque el Wombo Combo, que a mí me, me estuvieron diciendo en los comentarios, me han dicho muchos, es con las Toxosis. Vamos a ver, nuestras amigas tox, toxi, Toxocis dobles. Vamos a ver esta will que tengo aquí: Golpe de avispa, difusión de cañón, torrente letal, pistolero para cadencia de fuego. Agilidad anémica también para cadencia de fuego y llevo daño corrosivo reforzado, ¿de acuerdo? Llevo la agilidad anémica y el pistolero porque si no la, la cadencia de disparo pues es bastante lenta, fijaros y aún así también se va un poco a la verse, pero la gracia está en intentar aprovechar la pasiva que si somos capaces de dar un tiro a la cabeza, ¿de acuerdo? Ganamos cadencia de disparo y ya, y ya acabo de cagarla. Bien, bien por mí. Hay en especial. Hay en especial. Yo y el parkour. Si no es la puntería, es lo otro. Lo bueno, vamos a ver. Vamos a intentar acabar con las. Esta de los Eximus. Ahí, ahora un tirito a la cabeza. Un tirito a la cabeza que... Es que no. No pido demasiado un tiro a la cabeza. Ahí. Y ahora hacemos el 4. Y como veis se nos queda activado ahí la pasiva. De las toxocis Que se sigue manteniendo esa pasiva Beneficiada de la velocidad Aunque se haya para, pasado el bujo Lo seguimos manteniendo con la Ultimate ¿Lo ¿Veis? Y ahí tenemos ya la, la diferencia del Wombo combo de las toxocis De acuerdo ahí tenemos Y eso que he tardado ahí un poquillo está cobrando de más Pero tenemos Esa Pero vamos a probar otra, otra Configuración Pues ya sabéis que ...que más o menos el arma... ...da igual el arma a la secundaria que llevemos... ...de lo que se va a retroalimentarnos del arma... ...sino de los mods que lleva el arma... ...entonces vamos a probar con esta configuración... ...en la que llevo golpe de avispa, difusión de cañón... ...torrente letal, probabilidad de crítico... ...daño crítico, agilidad anémica... ...para tener algo de, de cadencia... ...y los de 60-60 para poder aplicar... ...el estado de corrosivo y comernos la armadura... ...del enemigo o ir haciéndolo más blandito... ...como veis baja el daño corrosivo... ...baja la cadencia... ...pero vamos a ver... Sí, esto del crítico pues eh, se nota un poquito. Vamos a, vamos a hacer la prueba. Simular. Las cúpulas de las narices. Las cúpulas de las narices estas. A ver, en la cabeza. Bueno, ahí tenéis más o menos la comparativa. Si queréis, hacemos la, la prueba contra uno solo, a ver si se ve mejor. Y vamos a volver a poner la, la configuración A. Bueno, nos quedamos con esta, con la vela de los críticos, no vamos a andar mamoneando. Vamos a poner un solo artillero. Artillero pesado de Eximus. Y vamos a probar con uno solo. Para que calculemos las diferencias. Vale, eso es lo que nos ha durado con la, con la configuración esta a críticos. A ver. Vamos a probar ahora con la otra que lleva más, más cadencia de disparo. Y vamos a simular. Y ahí, ahí tenéis un poco la diferencia, ¿no? Vamos a probar si acaso con un, con un bicho un poco más. más tocho, ¿no? O algo más, más trucho. Vamos a probar. Es que el Jaggernaut el otro día ya nos dio problemas. Vamos a ver, ¿aquí hay algún bicho tocho? Alguno de los. Ya que tenemos daño corrosivo, vamos a intentar aprovechar. De los greener. A ver, algo, algún bicho de estos de la arena que esté. Que esté tochaco. A ver, lancero tal. Hay algo por aquí que merezca la pena. Algo que esté. Tocho de verdad. Napaleximus. Oh, lo, mismo, lo mismo me revienta. Porque este como va con fuego. ¿Dónde narices está el Napal? He dado a simular, ¿no? No. No. Soy especial. Soy especial. Esto de grabar a estas horas. Ay, Dios mío, ¿tanto buscar para qué? ¿Tanto buscar para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tanto buscar? Vamos a ver. ¿Aquí habrá algún bicho tocho? A ver. Buscador Cuba. Un comandante. No, pero esto no, no, lo, he, no lo tengo. Eximus. Scorpion regata, tal. El cerador. Y la ardiente nocturno. Investigador avizarro nocturno. Es que me molaría algún bicho a lo mejor de la arena. ¿Sabéis lo que os digo de, de lo de que la de Time, de la arena? pero no sé, lo mismo me faltan bichos por escanear, maestro drag, maníaco habitador nocturno bueno, vamos a ver, apaleximus nivel 140, vamos a simular y me caigo bien, la madre que me parió la madre que me parió yo y mis experimentos Pues va guía, yeah, ¿no? Con el de la cadencia de fuego parece, ¿no? Que ni critiquines ni nada. Según le aplicamos el corrosivo. Vamos a probar otra vez con la de, de críticos. A ver qué tal va. Ahí va. ¿Qué me ha matado? ¡Qué raro! ¡Qué raro que me mate un napal! Madre mía del amor hermoso, ¿cómo estamos? Ué. Casi me, me vuelve a reventar el loco. Pues no sé yo con cuál quedarme o no. Parece como que la de, la de velocidad es mucho más faquía, Es mucho más, más divertida, ¿no? Es más, más eficiente. Vamos a, vamos a hacer un. Un experimento, a ver. A ver, sanadores. Vamos a pillar seis. Seis sanadores. Eximus, vamos a simular. A ver. El Wombo Combo de la mesa. Pues ya ves, eso es lo que han durado los, los sanadores, madre mía. ¡Viva viva el Burst de la cadencia! Y este es el de críticos. Ya con el otro, uf, con esta no, no me he querido imaginar, ¿no? Ya no me quiero imaginar yo con esta. ¡Tacatán! Bueno, pues yo creo que ya de experimentos ya está bien. O sea, si, que, si quisiéramos a lo mejor. Claro, contra Corpus. Es que yo contra. Contra Corpus. No sé, vamos a hacer una prueba Mismamente con Con esto, con corrosivo Pero supongo que a lo mejor contra Contra Corpus Yo no sé si nos convendría magnético O nos convendría El gas Ahí va ¡A casa! <coughs> vamos a probar a ver con. con otro daño. Vamos a probar a ver con. con gas, ¿no? Vamos a ver, tendríamos que poner. chamuscar. Y vamos a cambiar de convulsión por pestilencia de pistola. O sea, vamos, la munición patógena. Vamos a ver con gas. Vamos a pillar el primero energía. Vamos a simular. ¿Quién osa? ¿Quién me pega? ¡Oh! Os escondéis por los lados y los costados. No, pero parece que con el con el gas va, va mejor, ¿no? A ver, vamos a, vamos a poner un poquito menos. Vamos a poner tres de estos y tres de los otros porque parece que como que salen de los costados, ¿no? Vamos a simular. ¡Adiós! ¡Déjate de simulos! Madre mía del amor hermoso. La que manda. Con los artilleros pesados no he tenido tanto problema. No, pues con, con, parece, que, parece que el gas es lo suyo, ¿no? Para los corpus. Que nos lo fumigamos en un momento. Pues ya ahora sí que sí. Vamos a terminar ya por fin. Y bueno, hasta aquí el wombo combo de hoy con la mesa y las toxosis dobles. Ya sabéis, si conocéis algún wombo combo que merezca la pena, que esté chachi pistachi y tal, lo dejáis abajo en los comentarios y ya haremos pruebas o experimentos con él. Gracias por ver estos tostones, por seguir ahí, por apoyarme y todo. Un abrazo, un abrazo de corazón a todos los que estáis ahí aguantando mis chorro tostadas y todas estas movidas que os intento traer pues para mejorar la comunidad. Que a ver, que quede claro, que yo estas cosas ni las invento ni nada. Es como la información que traigo para las will de las wikis, las habilidades. Yo lo único que intento es traeros la información que consigo en otro idioma, al castellano, para intentar ayudar a la comunidad a mejorar todos. A pasarnos lo mejor y a, y a ser más útiles y, y ser más versátiles y aprovechar más el juego y todo. Pasarlo bien, pasarlo bien en general. Y lo que intento es eso, traer información para la comunidad dentro de lo que quepa que estén mis posibilidades y en mis limitaciones, que soy humano, me puedo equivocar, la puedo cagar, a veces puede ser muy cabezón y sobre todo lo que soy es muy pesado, que me gusta darle la sin hueso como, vamos, como el que, que hablo más que los tontos. Nos vemos en la próxima, gracias y hasta la próxima. Próspero gumio tenos. Chao, chao.